los romanos, después de la mía, ellos, hermanos, quedaban libres en regresar a sus vidas cotidianas, a sus negocios cotidianos. After the Jews would carry the load for the Romans for the 1 mile, they were free to go. They could go back and just do what they were doing before. En Mateo capítulo 27, hermano, versículo 32, cuando al Señor Jesús le pidieron, o cuando iba a salir con la cruz, le pidieron a un hombre, hermanos, a Simón de Cirene, le llamaron, lo mandaron a llamar para obligarlo que llevara la cruz de Jesús bajo esta ley romana. In Matthew chapter 27, verse 32, there was a man by the name of Simon of Cyrene, that when the Romans saw him, when they saw Jesus coming out with the cross, taking the cross to get crucified, they took this man and they obligated this man, Simon of Cyrene, to take the cross of Jesus. ¿Por qué digo esto, hermanos? Why do I say this? Bueno, tiene un propósito, hermanos. La Biblia todo, ¿verdad?, tiene historia, porque cuando el Señor Jesús hablaba, era por un motivo. When the Lord Jesus would talk, it was for a reason. And I say this because when Jesus goes up to the mount and he sits down and he starts talking to his disciples in the Sermon of the Mount, he's talking to disciples in Matthew chapter 5, and we find this in verse 41. If you can turn your Bibles to Matthew 5, we're going to give a lecture from verse 38 to 41. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque no es coincidencia, hermanos, todo tiene una historia. Cuando el Señor Jesús hablaba, era por algo. El Señor Jesús, hermanos, en Mateo capítulo 5, vemos al Señor Jesús, el Maestro, yéndose, ¿verdad?, al monte, va y se sienta, y los discípulos van con él. Él se sienta y le comienza a hablar las bienaventuranzas. Pero donde quiero llegar, hermanos, el punto del mensaje es el versículo 41. Si quieren, voltea su Biblia conmigo a Mateo 5:41. Vamos a lectura, hermanos, de versículo 38 al 41. If you turn your Bibles with me to Matthew 5, verse 38 to 41, there's a reason why I say this, and it's important for us to know a little bit of history why Jesus says the following verse 41. Es importante, hermanos, que nosotros sepamos un poco de historia de por qué Cristo dice lo que dice en el versículo 41. Pero vamos a lectura desde el versículo 38 al 41 del capítulo 5 de Mateo. Matthew 5. ¿Sí me voy por atrás, hermano? Estoy un poco ronco, no sé si. Mateo 5, versículo 38, vamos a lectura del versículo 38, hermanos, al versículo 41. En Matthew chapter 5, verse 38 to 41, and the message is going to be on verse 41, but we're going to go back to verse 38. Dice Mateo 5, 38 al 41, dice el Señor Jesucristo, hermanos, por favor pongamos atención a las palabras del Señor Jesús. Dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, dice el Señor, pero yo os digo, Cristo ya viene aquí cambiando la ley de Moisés. Dice Cristo, pero yo os digo, no resistáis al que es malo antes. A cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Dice 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él. Dos. Ya entendemos un poquito más, ¿verdad?, porque el Señor Jesús dijo esto por la ley romana. En Matthew chapter 5, verse 38 to 41, you have heard that it was said, an eye for an eye and a tooth for a tooth. That was in the law of Moses. Jesus says, but I tell you. Jesus comes and he starts changing the law of Moses. But I tell you, he starts instituting the doctrine, his doctrine. I tell you, do not resist an evil person. But whoever slaps you on your right cheek, turn the other to him also. If anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also. Verse 41. And whoever compels you to go 1 mile, go with him too, Jesus says. Cristo le dice a sus discípulos, hermanos, que vayan más allá de lo que se le está pidiendo. Jesus tells his disciples to go further of what they're asking of them. Que vayan más allá, hermanos, de la mía. Jesus says, go 1 more mile. Llevar la carga, hermanos, por una mía era difícil. ¿Verdad? Quizás dolían
los hombros, la espalda. Llevar la carga de los romanos era algo difícil, hermanos. Se requería sacrificio, dolor, sufrimiento. Ahora el Señor está pidiendo, vayan otra milla más. To take the load for a mile. To take the load for a mile, take the load. It required sacrifice, it required pain. I can just imagine the shoulders, your back, legs for a mile to take the load to the Romans. Now Jesus is saying, go two more. Go another mile, go beyond. Do more of what they're asking you to do. Cosa, hermanos, que iba en contra de la voluntad humana. Something that goes against human will. ¿A quién le gusta hacer extra aquí? Nos piden hacer una cosa y no, papi, déjame hacer más. No rimo, ¿verdad? Our parents ask us to do something. Son, I want you to take out the trash. No, I'm going to do that. I'm going to do more. Who does that? Who really does that? Who goes the extra mile? ¿Quién va la mía extra? Va en contra de la voluntad humana. It goes against human will. Quizás los discípulos al oír esto dijeron, no, Señor, vemos que no se quejan, vemos que no responden, pero ¿qué pensarían? ¿Esto es algo ilógico? ¿Es algo irracional? Oye, esto es algo extraordinario. The Bible doesn't tell us what the disciples said. They didn't comment, they didn't complain, but they're like, wait a minute, Lord, wait. Where are you going to take the load for 1 mile? You're asking me to take the load for another mile? Something irrational. It doesn't make sense. It's illogic. It's extraordinary. It's hard enough to take the load for 1 mile. You're asking us to go another mile, to take the load for another mile? Señor, estás pidiendo que hagamos la carga por una mía. ¿Quieres que llevamos la carga por otra mía más? No tiene sentido lo que nos estás pidiendo, Señor. Makes no sense what you're asking of us, Lord. Irrational, illogical, extraordinary. El Señor está pidiendo, hermanos, que sus seguidores sean personas extraordinarias. Our Lord Jesus is asking for his followers to be extraordinary. We're not common people. No somos personas comunes, hermanos. Tenemos que, hermanos, ser la luz del mundo, diferentes, extraordinarios, es lo que el Señor está pidiendo. Our Lord Jesus is asking for us to be extraordinary. We're not ordinary people. We're not like the world. Jesus is saying, I want you to go above and beyond of what they're asking you to do. El Señor Jesús está diciendo, yo creo que va más allá de lo que se les está pidiendo. Ustedes no son unos cualquiera, son mis discípulos del Señor. Ahí es donde, hermano, el mundo se va a dar cuenta que somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque vamos más allá de lo que se nos pide. We have to be extraordinary. We're not ordinary people. We live in this world, but we're not part of this world. We have to be different. And how are we going to be different? How are we going to be the light of this world? By being extraordinary. Jesus wants us to go the extra mile. Cristo nos está pidiendo que vayamos la extra milla, hermanos. ¿Estamos, hermanos, dispuestos a llevar la extra milla por Cristo? Are we willing to go the extra mile for Christ? Are we? El Señor Jesús, hermano, está exhortando a sus seguidores, hermanos, que sean extraordinarios. Our Lord Jesus is exhorting his followers to be extraordinary. ¿En qué quiere Jesús que vayamos nosotros la mía extra? And what does Jesus want us to go the extra mile? What is Jesus asking me to do to go above and beyond? What is Jesus asking me to do, and are we willing to do it? That's the question. ¿Qué es lo que me pide el Señor Jesús para ser extraordinario, ser diferente? Yo quiero ser un discípulo de Cristo. ¿Qué me pide el Señor? Ahora, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a hacer lo que el Señor Jesús nos pide? Aquí nos vamos a dar cuenta, hermano. Vamos a ver cuatro exhortaciones que encontramos en Mateo 5:44.
We find four exhortations, and then after the sermon, we're going to tell ourselves, are we really disciples of Christ? In Matthew 5:44, we find four exhortations that Jesus is asking his followers to do. Four exhortations. El Señor Jesús, vemos cuatro exhortaciones, hermanos. En el versículo 44. ¿En qué quiere Jesús que vayamos la mía extra? Vamos la mía extra, hermanos, cuando amemos a nuestros enemigos. We're going to go that extra mile when we love our enemies. Look what Matthew 5:43-44 say. Mateo 5:43-44. Regresemos a 43, Mateo 5, a 40, la primera parte, 44 dice, Matthew 5:43, in the first part of verse 44. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, dice Cristo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahí vemos la primera exhortación. There we find the first exhortation in Matthew 5:43-44. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies. Amar a los que nos aman es fácil. Love those that love us back is easy. Amar a nuestros padres es fácil. Amar a nuestros hijos es fácil. Amar a nuestro esposo es fácil. Amar a nuestra esposa es fácil. Nos nace. Amar a nuestros enemigos. Fíjese lo que dice el 46. Going into 46. Loving your parents is easy. Loving your brother is easy. Loving your sister is easy. But loving your enemies? Jesus is asking for us to love our enemies. Look what verse 46 says. Fíjese lo que dice el 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Los publicanos, hermanos, eran pecadores. Se conocían que eran gente gentil del mundo. ¿Qué hacen de más ustedes? Dice el Señor. Verse 46, Jesus says, but if you love those who love you, what reward do you have? Do not even the tax collector do the same? Don't the sinners do the same? I want you to go above and beyond. Yo quiero que ustedes vayan el más allá. Cuando se habla del amor. Amar a nuestros enemigos, hermanos, es difícil. To love our enemies is hard. Se requiere un amor especial. Se requiere un amor extraordinario. To love our enemies is hard. It requires a special love. It requires an extraordinary love. Bueno, ¿qué es lo que nos está enseñando el Señor Jesús aquí? ¿Podremos amar a nuestros enemigos como amamos a nuestros padres? No. Es un amor estorje. ¿Podemos amar a nuestros enemigos como amamos a mi esposo o mi esposa? No. Es un amor eros. ¿Podemos amar a nuestros enemigos como amamos a nuestros amigos? ¿El amor fileo? Sí. Bueno, ahí es lo que el Señor Jesús, hermanos, nos está pidiendo. That's what Lord Jesus is asking. Can we love our enemy the way we love our parents? No. That's a different kind of love. That's a storge kind of love. Can we love our enemies the way we love our spouse? No, that's the eros kind of love. Can we love our enemies the way we love our friends? Yes, that's what Jesus is asking us, for us to love our enemies the way we love our friends. The phileo kind of love. Así como nosotros, hermanos, buscamos el bienestar para nuestros amigos. The way we seek for the well-being of our friends, el Señor Jesús está diciendo, pues también amen y busquen el bienestar para sus enemigos. Fíjese que dice Romanos capítulo 12, versículo 20, look at Romans chapter 12, verse 20 say, Jesus saying, the way you love your friends, you should also love your enemies. You should also love your enemies. Look at Romans chapter 12, verse 20 say, Romanos capítulo 12, versículo 20. Romanos 12, 20. Romans 12, 20. Uh,
Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Déjalo ahí. Que te mueras de hambre. No, hermano. No. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. En Romans 12:20, therefore, if your enemy is hungry, let him starve. And that's what you get. That's not what the Lord is asking us to do. It's something hard, it's something challenging. Es algo, hermanos, que el Señor nos reta. If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him a drink. For in doing so, you will heap coals of fire on his head. Ahí, hermanos, ahí es donde nosotros nos damos cuenta como cristianos si en verdad se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. That's when we find out if the love of God has been perfected in us. Loving our parents is easy. Loving our brothers is easy. Loving our brothers and sisters in Christ, well, that's easy. Love your neighbor. Love your enemy. The ones out there. That's the challenge. Ahí está el reto, hermano. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 16 al 17. En 1 John chapter 4, verse 16 through 17. That's where we know that the love of God has been perfected in us. When we see everybody the same, we love everyone the same without making exceptions. Sin hacer excepciones de personas. Dice 1 Juan capítulo 4, versículo 16 al 17. 1 John chapter 4. Primera Juan capítulo 4, versículo 16 al 17, 1 John chapter 4, verse 16 through 17. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él, hermanos. Es un mandamiento. ¿Queremos que Dios esté con nosotros? Tenemos que amar, hermanos. No tenemos opción, tenemos que amar. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, hermanos. Nosotros representamos a Dios aquí en el mundo. We represent God here in this world. Look what the 1 John 4, 16 and 17 says. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God, and God in him. You want God to be with you? We have to learn to love everyone, including our enemies. Verse 17, love has been perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. We represent God in this world. The way God is, we have to be like this in this world. We represent God. We represent Christ. We're the only ones that our friends are going to know God through us. It's through us. Va a ser por nosotros, hermanos, que nuestros amigos, enemigos van a conocer a Dios. Muchos no vienen aquí a la iglesia, a los servicios. Pero usted allá afuera representa a Dios. Usted allá afuera, usted representa a Cristo. Y ellos van a ver el amor de Dios en usted. Y le van a hacer preguntas. They're going to see the love of God in you, and they're going to come to you and they're going to ask you questions. Trust me. Why is it different? ¿Por qué es diferente? Representamos a Dios, hermanos. Representamos a Cristo aquí en el mundo. We represent God. We represent the love of God here in this world. Okay, that's the first exhortation. Have we done this? Es la primera exhortación. ¿Ya lo hicimos? Vamos a ir la mía extra. Cuando aprendamos a amar a nuestros enemigos. We're going to go that extra mile when we learn to love our enemies. Pero ¿qué dice Mateo 5:44? La segunda parte. But what does Matthew 5:44 say? The second part. Ya vimos, hermanos, que el Señor Jesús nos exhorta a amar a nuestros enemigos. We saw that Jesus exhorts us to love our enemies. But what does the second part say? Matthew 5:44. Mateo 5:44. La segunda parte. Dice, bendecid
a los que os maldicen. Bendecid a los que nos maldicen. ¿Será fácil esto? Jesus is challenging us to do. You go back to 44, the second part. Jesus, bless those who curse you. You think this is easy to do? Bendecir a los que nos maldicen. Es duro bendecir, hermanos, cuando nos maldicen. Es duro bendecir cuando nos ofenden. Somos de carne y hueso, de sentimiento, nos duele, hermanos. Nos ofendemos. It is hard for us to bless those that curse us. We have feelings, we get hurt. Well, we need to learn to forgive. Necesitamos que nosotros, hermanos, si no podemos hacerlo, si no podemos bendecir a los que nos maldicen, hermanos, tenemos que aprender a perdonar primero. We have to learn to forgive. En la antigua ley se decía, ojo por ojo, diente por diente, golpe por, me golpeas, te golpeo. Si me matas a uno de mis hijos, yo te voy a buscar. Es la antigua ley. In the old law would say, eye for an eye, tooth for tooth, life for God, life. You touch one of my children, I'm going to come after you. You're going to pay with your life. Look what Jesus says in Luke 17. Fíjese lo que dice el Señor Jesús en Lucas 17. Lucas 17, versículo 3 al 4. Luke 17, verse 3 to 4. Para poder bendecir a los que nos ofenden, hermanos, tenemos que aprender a perdonar. Y un perdón genuino. In order for us to bless those that curse us, we have to learn to forgive first. Look what Jesus says in Luke 17, 3 to 4. Lucas 17, versículo 3 al 4. Mirad por vosotros mismos, dice el Señor Jesús, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Déjale saber. No te vayas y, ¿verdad?, guarda el rencor, no te vayas y va a brotar una raíz de amargura en tu casa. No, dice, repréndele, déjale saber, hermano, me ofendiste. Y si se arrepiente, perdónale. Y si siete veces, dice, y si siete veces al día pecare contra ti, y siete veces al día volviera a ti diciendo, me arrepiento, dice Señor Jesús, perdónale. Ese mandamiento del Señor Jesús, hermanos. Jesus says in Luke 17, 3 to 4, take heed to yourselves. If your brother sins against you, rebuke him. Let him know that he has offended you. And if he repents, forgive him. And if he sins against you seven times in a day, and seven times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. Peter didn't understand this concept. Pedro no entendía este concepto. Ya lo vemos en Mateo 18, de 21 a 22. Señor Jesús, ¿cuántas veces perdonaré al que me ofende? ¿Hasta siete veces? Dice el Señor, no, hasta 70 veces siete. Peter didn't understand this. Peter, in Matthew chapter 18, verse 21 and 22, Peter says, Lord, how many times shall I forgive him that offends you, that hurts me? Up to seven times? Jesus says, no, up to 70 times seven. As many times as you have to. Un perdón ilimitado. ¿Es fácil perdonar a los que nos lastiman? ¿Es fácil perdonar a los que lastiman a nuestros hijos? ¿Verdad que no? Luego queremos sacar la espada como Pedro. ¿Es easy to forgive those that hurt us? ¿Es easy to forgive those that hurt our children? The moms here say, don't bring up my children. Don't even. Is it easy to forgive those that hurt our children? We want to seek revenge right away. We want to take out that sword like Peter. Hey, don't mess with my children. Look what Romans 12:19 says. Fíjate lo que dice Romanos 12:19, hermanos. Romanos 12:19, Romans 12:19. Luego queremos, ¿verdad?, buscar venganza. Es la naturaleza humana. Luego sale la carne, como Pedro. Luego queremos vengarnos. No, hermano, Cristo no nos enseña así. Right away, we want to seek revenge. Like Peter, right away, we want to take that sword. You're going to get it now. Jesus doesn't show us this. Bless those that curse you. Romans 12:19, Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios.
Porque Cristo está, a mí es la venganza, yo pegaré, dice el Señor. Yo me voy a encargar, dice el Señor. Romans 12:19, beloved, do not avenge yourself, do not seek revenge, but rather give place to the wrath to God, for it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. You leave them up to me. I'm asking you to forgive, not to seek revenge. Yo te estoy pidiendo, hijo mío, que tú perdones. Tu trabajo es perdonar. Yo me voy a encargar de ellos. Tú perdónalo y no guardes rencor. El verdadero perdón, hermanos, no existe la venganza. El verdadero perdón, hermanos, no existen represalias. El verdadero rencor, hermanos, perdón. El verdadero perdón, no existe el rencor. In the true forgiveness, we don't see revenge. In true forgiveness, we don't see retaliation. In true forgiveness, we don't hold a grudge. Te perdono, pero no se me olvida. ¿Eso es perdonar? I forgive you, but I will forget what you did to me. Is that really forgiveness? I don't know your heart. I don't know if you're holding a grudge against someone here. Yo no conozco tu corazón. Yo no sé si usted está guardando un rencor contra alguien. Pero el Señor sí lo sabe. But the Lord knows if you're holding a grudge in you. Cuidado que no brote en nosotros una raíz de amargura, dice el apóstol. Sino estar en paz con todos. Be careful that no root of evilness, no root of vengeance will come out in us. Hermanos, el perdonar es una opción. Es un mandamiento. To forgive is not an option. It's a commandment. ¿Cuántas veces, cuántas faltas no nos ha perdonado Dios a nosotros? How many times has God forgiven us? And how many times has God continued to forgive us? Who here is perfect? ¿Quién de los que está aquí es perfecto? ¿Cuántas veces no hemos ofendido a Dios? ¿Cuántas veces no seguimos ofendiendo a Dios? ¿Y qué tantas veces no nos perdona Dios? Así como Dios nos ha perdonado, así como Dios ha sido bondadoso y nos ha bendecido, dice Cristo, bendecid a los que te maldicen. Pero para poder bendecir, hermanos, tenemos que aprender a perdonar. In order for us to bless those that curse you, in order for us to bless those that hurt your loved ones, we must learn to forgive. Regresemos a Mateo 5:44. Let's go back to Matthew 5:44. Regresemos a Mateo 5:44, hermanos. ¿Qué más dice el Señor Jesucristo? What else does the Lord Jesus ask of us, his followers? Matthew 5:44. ¿Qué más nos pide el Señor Jesús, hermanos? Recordemos, hermanos, que estamos nosotros recordando el mensaje. El Señor Jesús, hermanos, dice, y cualquiera que te pida, dice el Señor Jesús, no dice, y si un romano te pide, no dice el Señor Jesús, y cualquiera que te obligue, que te pida, a que yo la carga una mía, dice, ve con él. Dos, remember in the words of Jesus, Jesus says, whoever asks of you, he's not saying, if a Roman soldier asks of you. Okay, Jesus says, whoever asks of you to go a mile, go with him. Two. Is it easy? ¿Es fácil? Dice Mateo 5:44, Matthew 5:44, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen. Más duro todavía, Señor. Matthew 5:44, but I say to you, love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you. Lord, it gets harder and harder. Cristo, hermanos, viene un intérprete de la ley, y Cristo, hermanos,
realmente exalta. Cristo exalta, hermanos, el acto de compasión que un hombre hizo con su enemigo. Jesus, in the story we're going to see in Luke chapter 10, in Lucas capítulo 10, Jesus really exalts the act of compassion that this man does towards his enemy. Dice Jesús, hacer bien a los que os aborrecen. Jesus says, do good although they hate you. Go into Luke chapter 10, vaya conmigo a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, Luke chapter 10. Dice Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35, recordemos esta historia. Luke chapter 10, verse 30 to 35. Lucas capítulo 10, versículo 30 al 35. Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía. ¿Cómo se dice, hermano? Respondió Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, despojándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo, hermanos, aquí estamos viendo, hermanos, un sacerdote, un ministro de Dios, pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, dice, fue movido a misericordia. ¿Qué estamos viendo, hermanos? El Señor Jesús está poniendo énfasis que era un samaritano. El que estaba herido, hermanos, era un judío. No se querían, hermanos. No se llevaban entre sí. Se aborrecía. Vemos, hermanos, que el Señor Jesucristo, hermanos, realmente alaba, exalta el acto de benevolencia de este hombre, de este samaritano. Dice 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Fíjense, hermanos, se movió a misericordia, algo que un ministro de Dios no lo hizo. Un levita, pertenecía al pueblo de Dios, no lo hizo. Un samaritano, que se aborrecía, fue movido a misericordia. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Fíjese, hermanos, cuidó de él. Otro día al partir, sacó los 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidármelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando yo regrese. Fíjese, hermanos, no se querían. Eran enemigos. Los samaritanos y los judíos no se querían. In Luke chapter 10, verse 30 to 35, then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho. It is said that this man was a Jew, and fell among thieves who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. Now by chance a certain priest, here we're seeing now a priest, a man of God. And when he saw him, he passed by. A priest. Likewise a Levite. The priest came out of the tribe of Levites. Likewise a Levite. When he arrived at the place, he looked and passed by. Dice Señor Jesús, este pueblo de labios me honra. Aquí vemos, hermanos, hombres de Dios, viendo, hermanos, a un hermano judío casi muerto, y lo ignoran. Y luego dice el versículo 33, en verse 33, but a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was, and when he saw him, he had compassion. So he went to him and bandaged his wounds, poured on oil and wine, and he sat before him on his own animal, said, brought him to an inn and took care of him. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to an innkeeper, and said to him, take care of him, and whatever more you spend when I come again, I will repay you. Here we are seeing Jesus. Jesus is speaking here. Señor Jesús, hermanos, está hablando aquí. ¿Por qué? Porque dice Señor Jesús, hacer bien a los que nos aborrecen. Why are we seeing this? Because Jesus says we got to do good to all those that hate us.
Aquí vemos, hermano, que el samaritano, hermano, fue movido a misericordia. Él dio de su tiempo, él dio de su energía, él puso de su bolsa. Dice, si acaso necesitas algo más, lo que necesite, cúralo, sánalo. ¿Por qué? Porque fue movido a misericordia. Dice el Señor Jesús, misericordia quiero y no sacrificios. Bienaventurados, dice el Señor Jesús, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El Señor nos está pidiendo, hermanos, que seamos misericordiosos hasta con aquellos, hermanos, que nos maldicen, los que nos aborrecen. El Señor Jesús nos está exhortando, hermanos. So the Lord Jesus is asking us for us to do good to those that hate you. When was the last time you did something good for someone? When was the last time you did something good for someone? ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo algo bueno para alguien? Dice el apóstol Pablo, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente los de la familia de la fe. Ahí es cuando el Señor Jesús nos está pidiendo que vayamos la mía extra, más allá. Apostle Paul says in Galatians 6, 9 to 10, whenever you have the opportunity, do something good for someone. Go with me to Galatians 6, 9 to 10. Vaya conmigo a Gálatas 6, hermanos, para recordar. Ya vamos a terminar un último punto. Dice Gálatas 6, 9 a 10, Galatians 6, 9 to 10. Hermano, yo leo esto, hermano, y realmente créanme lo que caigo corto. I read this and I fall short. Tenemos que hacer lo que el Señor Jesús nos pide. We have to do what Lord Jesus asks of us to do. Galatians 6, 9 to 10, Galatas 6, 9 al 10, dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien. No nos cansemos, hermano. Dios nos está llamando a nosotros, sus hijos, para hacer el bien, hermanos. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Así, según dice el apóstol, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. No nomás a los que queremos, no nomás a mi familiar, a todos. Y mayormente a los de familia de la fe, mayormente cuiden a tus hermanos. Pero según tengan la oportunidad, háganle bien a todos. Ayuden, busquen a alguien a quien ayudar. Hay mucha gente necesitada. There's a lot of people in need. Galatians 6, 9 to 10. And let us not grow weary while doing good. Don't get tired of doing good. You have been called to do good. Hemos sido llamados, hermanos, para hacer la luz, la sal de la tierra. Tenemos que ser diferentes, hermanos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ayudar al necesitado. Do not grow weary while doing good, for in due time you shall reap. You're going to reap what you're doing. ¿Verdad? Dice el libro Apocalipsis, porque sus obras, después de que partamos este mundo, sus obras siguen, hermanos. El Señor, hermanos, no está olvidando las obras que usted está haciendo aquí en el mundo. Cuando usted muera, cuando usted parta de este mundo, sus obras siguen. Let us not grow weary while doing good, for in due time you will reap. God is going to reward you. Verse 10, therefore, as we have opportunity, as soon as you have an opportunity, let us do good to all, especially those who are the house of the faith, especially your brother. Haced bien, ¿verdad?, a los que nos aborrecen. Do good to those that hate you. Amen. Así es como lo vamos a ganar. Así es como ellos van a ver a Cristo en nosotros. Así es como ellos van a probar la bondad de Dios. Cuando nosotros hagamos algo bueno por ellos. Tenemos que, hermanos. Cristo nos lo está pidiendo. No es que si queramos o no, it's not whether we want to or not, it's we have to. ¿Queremos ir a la vida eterna? Hagamos lo que Cristo nos pide. You want to inherit eternal life? You want to go to heaven for an eternal rest? We must do what the Lord Jesus asked for us to do.
Por último, hermanos, Mateo 5:44, Matthew 5:44. Y hay mucho, hermano, en nombre de la Biblia. Si nos vamos a contextos, hay mucha enseñanza, hermano. Esto no es más un versículo. This is only one verse. If you go to the context of this verse and the chapter, you can be here all day. This is only one verse. But Jesus ends with this. El Señor Jesús termina con esto, hermanos. Después de que hagan todo esto, dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Orar por los que te hacen mal. Jesus ends with this. In verse 44, there's a lot of message here, but just this verse has a lot of message and a lot of exhortations for me that I'm falling short, that I must wake up and say, hey, I need to do this. And Jesus says this, he ends with this, the last part of verse 44, and you must pray for those who spitefully use you and persecute you. Vamos ahí la extra mía, hermanos. Cuando oremos por todos, especialmente aquellos que nos lastiman. Dice 1 Timoteo capítulo 2, go with me to 1 Timothy chapter 2. 1 Timoteo 2, del 1 al 4, 1 Timothy chapter 2, verse 1 through 4. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4. 1 Timothy chapter 2, verse 1 through 4. Exhorto ante todo, dice el apóstol, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué, hermanos? Dice el versículo 4. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es lo que el Señor nos está pidiendo, que oremos por todos. That's why our Lord Jesus is asking for us to pray for everyone, especially those that hurt us, because God wants everyone to be saved and to come to the knowledge of the truth. Oremos por los presidentes, gobernadores, los terroristas. ¿Cuánto oramos por los terroristas? Hermano, ¿a poco tenemos que orar por los terroristas? Los que abusan los hijos. A veces había una noticia de una mujer que cómo abusaba de sus hijos, maltratan a los hijos. Hay gente mala, hermanos, en este mundo. El Señor dice, hermanos, que oremos por todos. Que oremos por todos. There's bad people in this world, we must pray for everyone. There's bad people in this world, we must pray for everyone. Presidents, governors, terrorists. How many of us pray for the terrorists? Hard, right? We find out that someone goes to school and they shoot so many kids. It enrages us, right? Cuando vemos que entra alguien y mata niños inocentes, ay, nos entra como un coraje. Bueno, Cristo me dice, oremos por ellos. Cristo me dice, oremos por ellos. Porque no sabemos si, verdad, ellos sean salvos, porque Dios quiere que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. Cuando Cristo Jesús estuvo en la cruz, Él demostró su amor, Él demostró su perdón, y Él, hermanos, realmente oró por aquellos que le persiguieron y lo crucificaron. El Señor Jesús oró por ellos. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Cristo, hermanos, nos está pidiendo que hagamos lo mismo. When Jesus Christ was on the cross, we see our Lord Jesus showing his love towards those Roman soldiers that persecuted him, crucified him. He forgave them and he prayed for them. Lord, forgive them, for they do not know what they do. Jesus is asking us, his followers, to do the same thing. El Señor Jesús, hermano, nos está pidiendo a nosotros, sus seguidores, que hagamos lo mismo.
para ser llamados hijos de Dios. Si nosotros nos llamamos, hermanos, hijos de Dios, tenemos que ser como Cristo. Tenemos que tener el corazón de Cristo. Cristo tiene que morar en nosotros. And Jesus concludes saying, so you can be the children of God. In order for us to be the children of God and fulfill that everything Christ did, we must have the heart of Christ. Se requiere un corazón grande como el de Cristo, hermanos. It requires a big heart like Christ. Christ must dwell in you in order for you to be called children of God. Cristo tiene que primeramente morar en ti si quieres ser llamado hijo de Dios. La exhortación, hermanos, ha sido parte del Señor Jesucristo. Tenemos mucho trabajo por delante, hermanos, ¿verdad? La palabra de Dios nos exhorta y nos anima, hermanos, que hagamos lo que el Señor Jesús nos pide. The Word of God exhorts us, our Lord Jesus exhorts us, for us to be truly children of God. Dice Cristo, sean perfectos. Dice 48, termina el capítulo, sean perfectos como vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Es perfecto. Jesus says, be perfect just like our Heavenly Father is in heaven. It's perfect. God wants perfect children. Dios quiere, hijos, que nos esmeremos a proseguir la perfección. Y eso es solamente por Cristo Jesús. Si usted está aquí en esta mañana y no ha aceptado a Cristo Jesús como Salvador, no lo ha confesado como Hijo de Dios, no ha sido bautizado para tener sus pecados, que es una cosa que tiene que hacer para heredar la vida eterna, le animamos, hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. If you're here this morning, you haven't accepted Christ as Lord and Savior, and confessed Him as the Son of God, you haven't been baptized for the remission of your sins, we invite you today. Today is the day.